Mira, habiendo visto ya toda esta materia de teoría ácido base, ahora es necesario que volvamos nuevamente a resonancia, o sea, estamos como yendo un poquitito para adelante, ahora para atrás, porque todavía nos quedan algunas cosas pendientes de resonancia, particularmente de algunos, ¿cómo decirlo?, compuestos particulares. Entonces, anoten como título, por favor. Gracias. Anoten como título, resonancia de derivados de benceno. Resonancia de derivados de benceno. Y aquí vamos a tener que incluir un concepto primero. Me interesa que hablemos del benceno propiamente tal, por qué es tan especial, por qué es tan importante y por qué ahora nos devolvemos de nuevo a ver resonancia, más resonancia, pero del benceno. Se nos va a repetir mucho el benceno. El benceno forma parte de compuestos naturales, compuestos sintéticos, fármacos, etcétera. Está en muchos compuestos orgánicos, ya sea de origen natural o de origen sintético. Por ejemplo, el aminoácido fenilalanina tiene benceno. El aminoácido tirosina tiene benceno. El aminoácido triptófano tiene benceno. Entonces, está de manera natural en varias moléculas. Bien, el benceno se caracteriza por ser de 6 y es de tipo aromático. Entonces, anoten ahí, aromaticidad. No tiene nada que ver con aroma, sino que es un concepto químico, la aromaticidad. Que el benceno tenga un aroma particular no tiene relación con esto. Aromaticidad es un concepto orgánico que tiene vinculación directa con la resonancia. ¿Y en qué consiste este concepto de aromaticidad? Primero, vamos a decir que una sustancia aromática, o mejor dicho, un anillo, entre comillas, aromático, de nuevo, no tiene relación con cuestiones de aroma, un anillo aromático es un anillo altamente estable, o sea, de baja reactividad química, no es algo que se descompone fácilmente. Un anillo aromático es un anillo altamente estable. ¿Qué significa eso? Significa que es un anillo que no reacciona fácilmente. Un anillo aromático es estable, no reacciona fácilmente y tiene conjugación electrónica. Tiene conjugación electrónica. Entonces, es altamente estable, tiene conjugación electrónica. Bien, habiendo dicho esto, ahora viene el punto, bueno, pero ¿cómo define usted qué es un anillo aromático? ¿Cómo lo definimos en términos estructurales o electrónicos? Vamos a decir que un anillo aromático, permítanme avanzar esto, es aquel que cumple las reglas de Hickel. Se escribe así. Ya, aquí he escrito con H, con una U, con cremilla arriba, reglas de Hickel. Hickel definió mediante tres sencillas reglas qué es un anillo aromático.
Y las reglas de Hickel son, número uno, se habla de un anillo aromático cuando, valga la redundancia al decir anillo, el compuesto es cíclico. Tiene que ser un compuesto cíclico, compuestos alifáticos no entran dentro del concepto de aromaticidad. Segunda característica, el anillo tiene que ser plano, eso es más difícil de poder visualizar. Pero yo les voy a dar un dato. Por lo general, los anillos de 8 o más carbonos no son planos. Cuando hablamos específicamente de un monociclo. Pero cuando tenemos anillos fusionados, ahí se tienen que analizar de manera individual. Cuando hablamos de un monociclo, o sea, de un ciclo, si ese ciclo tiene 8 o más carbonos, es altamente probable que no sea plano. Pero si ustedes tienen anillos pegados por la cara, ahí uno hace el análisis anillo por anillo, no de toda la estructura, sino que se va viendo de manera secuencial si los anillos son o no aromáticos. Y la tercera característica, y una de las más importantes, es que todo compuesto aromático posee 4N más 2 electrones conjugados. Y cuando digo electrones conjugados, me refiero a electrones de tipo pi y eventualmente electrones de tipo N en resonancia. Y cuando digo, por favor, no confundir esta N, a ver, esta N no es la misma que está ahí, ya, así que por favor, a ver cómo la diferencia. Le voy a poner aquí comillas ya para que no la confundamos. Cuando digo 4N más 2, me refiero ahí que ese N que estamos viendo ahí tiene que ser un número entero, 0, 1, 2, etc. No puede ser fraccionario, no puede ser negativo, ¿ok? Tiene que ser o 0 o cualquier otro entero, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces ahí tenemos las reglas de Hickel y bueno, en vez de seguir definiendo cosas, hagamos problemas de aplicación. Tiene que ser cíclico, tiene que ser plano, tiene que tener 4N más 2 electrones conjugados. Ah, y ustedes dirán, bueno, ¿a qué se refiere con electrones conjugados? Nos referimos a electrones que están en resonancia cíclica, ¿ok? O sea, electrones que dan la vuelta resonando. Bien, bueno, voy a tener que correr un poquitito esto porque aquí no se aprecia completamente. Entonces, problemas. Bueno, los problemas son para determinar si los siguientes compuestos son o no aromáticos. Número uno, hagámosle el análisis al mismo benceno. Y vuelvo a insistir, yo lamentablemente no puedo estar dibujando las moléculas de manera desarrollada siempre con todos los CH, no. Se va a trabajar siempre con estas estructuras de líneas para que vayan ejercitándose con esto y no se vayan a olvidar que hay hidrógenos implícitos en la estructura. Bien, en primer lugar, tiene un total de 6 átomos de carbono. Tiene 6 átomos, 6 carbonos. Entonces, claramente el compuesto es cíclico y da lo mismo el orden en que hagan el análisis. Yo prefiero que la planaridad déjenla para el final, porque lo que curiosamente más les va a costar a ustedes ver es si el sistema es o no plano, porque eso demanda un esfuerzo tridimensional un poquitito mayor, así que mejor dejemos eso de lo plano para el final, ¿ya? Miren, si el compuesto es cíclico, y si el compuesto tiene 4N más 2, es casi seguro que va a ser plano, ¿ok? ¿A qué nos referimos con el 4N más 2? 4N más 2, en este caso, es igual a, ¿y a qué me refiero con esto? A los electrones conjugados, los electrones en resonancia cíclica. Bien, ahí ustedes recordarán que este sistema, que lo hicimos en algún momento, cuando hace resonancia, se mueven los 3 enlaces pi. O sea, se mueve así. Y por lo tanto, después de ese movimiento, todo va a quedar alternado. Vamos a llegar a ese producto final.
4n más 2. Entonces, ustedes ahora me dicen, ¿cuántos electrones pi se movieron en total dentro del sistema? Electrones pi, no electrones sigma. Entonces, todo lo que se movió ahí fue el sistema pi. Recuerden que cada enlace pi son dos electrones. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos electrones pi se movieron en total? 6, muy bien. Entonces, 4n más 2 igual 6. Hay 6, ¿ok? Electrones conjugados. O sea, hay 6 electrones en resonancia cíclica. Ustedes resuelven esto y les da que n es igual a 1, o sea, un entero. Y como dio un número entero, quiere decir que cumple la regla de Higgs. Tiene 4n más 2 con n entero, electrones pi conjugados. Cumple la regla de tener 4n más 2 para un n entero, electrones pi conjugados, o sea, en resonancia cíclica. Pues de lo tercero, sí podemos decir que es plano porque el compuesto tiene un número de carbono menor a 8. ¿Ok? Un sistema plano. Otro dato para que ustedes sepan si es o no plano, también ayuda a ver si es que la sucesión fue de tipo SP2. Y en este caso eso también se cumple. Se cumple que hay una sucesión, ya, perdón, una sucesión SP2. Por eso que es plano. ¿Cómo es eso de una sucesión SP2? Cada uno de los átomos del ciclo es SP2, 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 etc. Con todos los átomos, me refiero a los carbonos, los que forman el anillo, son SP2, una sucesión SP2. Eso también es garantía de que el sistema es plano. Como hay una resonancia cíclica, y yo se los dibujé en algún momento, lo que ocurre es que la nube está deslocalizada en el sistema. Vamos a dibujarlo acá abajo. Entonces, al ser aromático, significa esto. Significa que la nube electrónica está completamente deslocalizada en el sistema. Tanto por la cara de arriba como por la cara de abajo. La nube electrónica está completamente deslocalizada, ¿ok? Los electrones pi, los electrones de los orbitales pz, que son los que le sobran a cada carbono porque es una sucesión SP2, están fusionados desde el punto de vista de la teoría de la orbital molecular, ¿ok? Están todos conectados, por así decirlo. O sea, la aromaticidad lo que dice es que estos anillos tienen los electrones conectados. Todo está conectado, está fuertemente conectado, por lo tanto es muy estable, es de baja reactividad. ¿Ya? Concluimos además de que, dado la aromaticidad, todos los enlaces carbono-carbono son de igual longitud. No son enlaces ni simples ni dobles, sino que un híbrido entre simple y doble. O sea, es más largo que un doble, pero más corto que un simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está en resonancia. El enlace que, perdón, el enlace que en un momento fue simple, también fue doble. Por ejemplo, entre el carbono 1 y el carbono 2, ahí es doble, pero en un comienzo era simple. Entre el carbono 1 y el carbono 2, al principio era simple, después fue doble, o sea, la longitud del enlace es más largo que un doble, pero más corto que un simple. Está entre medio. Recuerden que los enlaces simples son más largos que los dobles, y los dobles más largos que los triples, pero esto es intermedio porque hay resonancia. Ya, analizamos el benceno. Vamos a expandiéndolo ahora a otros anillos. Dos.
explicar si es o no un nitrógeno básico. Explicar si es o no un nitrógeno básico. Vamos a comparar piridina en este segundo problema versus anilina. En los dos casos vamos a ver si es que el nitrógeno es o no básico. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con aromaticidad? Bueno, es lo que voy a explicar a continuación. Explicar si es o no un nitrógeno básico. Vean cómo se van mezclando las cosas. Ahora tenemos una pregunta ácido-base. Tenemos aromaticidad, resonancia. Vamos a tener que explicar qué pasa en este caso particular. Uno de esos dos nitrógenos es más básico. ¿Por qué? Bueno, vamos primero a la piridina. Recordad, el nitrógeno es del grupo 5, tiene 5 electrones de valencia. Entonces, vamos por parte, en el primer caso, el nitrógeno de la piridina tiene un par electrónico sin compartir. Ahí está, tiene un par electrónico que no ha sido compartido. Y ahora ustedes se preguntan, ¿y ese sistema tiene resonancia cíclica? Claro que tiene, vamos a hacerle la resonancia cíclica. Yo voy a hacer el movimiento completo, íntegro, voy a utilizar color verde, ahí para mostrar la translocación del enlace doble. Alguien presencialmente la semana pasada me preguntaba por esto de cómo yo sabía que tenía que translocar el enlace. Bueno, porque si ustedes mueven uno solo y no mueven el otro, se genera un carbono con octeto expandido. Por ejemplo, si ustedes mueven este que está acá, inmediatamente y lo dejan ahí, el carbono de la posición 3 acá abajo va a quedar con octeto expandido. Bien, al hacer la resonancia cíclica, obtenemos lo siguiente. Translocación completa. Ahí llegamos al final del proceso de resonancia. Entonces, tenemos que hubo una conjugación completa. Okay, interna, los electrones están girando, por así decirlo, ya es la manera en que nos podemos mentalmente acercar a esto sin llegar nunca a comprenderlo, porque es un proceso molecular, son fenómenos electrónicos que escapan de nuestra comprensión mental. Muy bien, entonces tenemos ahí un proceso de resonancia cíclica y ahora alguien se puede preguntar, pero profesor, ¿no puede incorporar el par electrónico a la resonancia? ¿Hay alguna posibilidad de que el par electrónico no enlazante del nitrógeno forme parte de la resonancia? Y una manera de demostrar si eso no es posible es mediante, parecido a como en matemáticas se hace, por reducción al absurdo. ¿A qué me refiero? Hagamos la resonancia, forcemos el sistema a resonar. Y por lo tanto nos va a quedar lo siguiente. Para responder a esa pregunta, si el par electrónico entra o no, vamos a hacer la resonancia por la fuerza. Y observen lo que va a pasar. Voy a anotar acá, en la parte derecha, una eventual resonancia con el par de no enlace del nitrógeno. Lo vamos a insertar dentro del anillo, lo vamos a doblar, por así decirlo, y este otro lo vamos a migrar para acá, ¿ya? Porque ya ahí no tengo cómo darme la vuelta, estoy metiendo un par electrónico más dentro del sistema, forzando la resonancia, y me va a quedar así. Y nótese, dado que estamos sacando un electrón del nitrógeno, ese va a quedar con carga positiva, y el carbono aquí abajo con carga negativa. Ya, entonces, ahí nomás, no hay para qué seguir moviendo el par electrónico ahora dentro del sistema, porque inmediatamente ustedes tienen que parar y preguntarse, ¿he generado una estructura de Lewis válida? Recuerden que todas las estructuras resonantes tienen que ser estructuras de Lewis válidas. Si ustedes encuentran una estructura que no es válida, me refiero a un carbono con 5 enlaces, un carbono con octeto expandido, un nitrógeno con un ángulo prohibido, eso no es posible, o sea, es una reducción al absurdo. Generamos una estructura absurda. En este caso, la estructura generada es una geometría imposible.
Ustedes probablemente se están preguntando por qué es una geometría imposible. ¿Cuál es la razón de que esta geometría sea imposible? Porque aparentemente se ve todo bien. ¿En qué sentido? Quiero que se pregunten por el nitrógeno y quiero que me digan si tiene o no tiene octeto completo, ahí tal como está dibujado en esa estructura. Ya, bueno, les recuerdo que cada, ¿no es cierto?, cada línea son dos electrones que se están compartiendo y no hay más porque el par electrónico desapareció, lo entregó al anillo. Entonces, deténganse un segundo. ¿Tiene octeto completo? Sí, muy bien, tiene octeto completo. Entonces, el problema no va por ahí. Segunda pregunta. ¿Qué hibridación tiene ese nitrógeno? Muy bien, entonces, ustedes, por ahí va el análisis, voy a tirar una flecha para allá, tiene hibridación SP porque tiene dos enlaces, dos dobles. Entonces ustedes dicen, SP se acabó, hibridación SP. Recuerden que yo les di esa regla rápida para ver hibridación, que era la cantidad de enlaces más la cantidad de pares electrónicos. Tiene hibridación SP porque tiene dos enlaces dobles. Entonces tengo que ocupar dos orbitales, S y un P, SP. Y se acabó. Mientras que inicialmente tenía hibridación, y ahí ustedes me dicen, porque tiene un enlace doble, un enlace simple y un par electrónico. Un enlace doble, un enlace simple, un par electrónico. Tres cosas. Entonces tiene hibridación SP2. ¿Ya? Pasamos de tener hibridación SP2 a tener hibridación SP. Entonces, por ahí va el problema, porque esa estructura de la derecha es una geometría imposible. Recordar lo que tienen almacenado ahí en alguna memoria, que un SP2 era, lo voy a dibujar así, ya a ver, en otro color, un SP2, permítanme dibujarlo así, por favor, no voy a hacer mención a nada, un híbrido SP2 era lo que llamábamos trigonal plano. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la geometría electrónica. Un híbrido SP2 era trigonal plano. Pero profesor, el par electrónico, sí, lo estoy representando figurativamente ahí con esa línea, nada más para que ustedes entiendan de que tiene una disposición trigonal plana. Es electrónicamente trigonal plano, y en un trigonal plano los ángulos de enlace son de 120. Entonces, ese nitrógeno está muy bien, porque tiene una geometría SP2, es trigonal plano, el ángulo es 120, y en un anillo plano, por geometría euclidiana, el ángulo interno de un hexágono regular es 120, así que está todo bien. Pero el problema es ahora con el SP. Los SP tienen que tener geometría, ¿de qué tipo? Lineal, muy bien, porque es SP, o sea, tienen que distribuir dos enlaces euclidianamente lo más separados posibles. O sea, un SP por obligación tiene que ser lineal, geometría electrónica lineal, tiene que tener una separación de enlaces de 180 grados. Así tiene que ser un SP. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Tenemos un SP doblado. SP doblado. Por lo tanto, es imposible. Es imposible que ese par electrónico entre, se doble, por así decirlo, y que comience a hacer resonancia dentro del anillo. Ya llegamos a la conclusión de que el par electrónico del nitrógeno piridínico no está conjugado en la resonancia. O sea, a esa conclusión quería que llegáramos y la vamos a escribir. Entonces, ya aquí, por lo tanto, el par electrónico del nitrógeno piridínico no está conjugado en la resonancia. No está conjugado, no puede entrar, porque si entrase generaría una geometría prohibida, una geometría imposible, un enlace doblado que debería ser de 180, pero que está doblado con un ángulo de 120.
Entonces, ahora apliquemos las reglas de Hickel. ¿Qué sería? Uno, cíclico, por supuesto. Ya, digamos al tiro que es plano, porque efectivamente es una sucesión SP2. Pero profesor, hay un nitrógeno. Sí, pero el nitrógeno ya vimos, también es SP2. SP2, los carbonos son SP2, SP2, es todo SP2, una sucesión de trigonales plano, todo es plano. Todo el anillo es un disco plano. Entonces, es plano, y aparte que tiene menos de 8 átomos en total. Recuerden que si tenemos 8 o más, la probabilidad de que sea plano es muy baja. Se dobla en el espacio, ¿ya? Tercero, (4n+2) = ahí tenemos nuestra fórmula. Ustedes me van a decir, ¿cuántos electrones entonces están en resonancia? Y hay solamente dos respuestas. En el primer caso, tenemos que hay 6 electrones en resonancia, y en el segundo caso, forzamos a entrar un par más, o sea, 8 electrones en resonancia. Teníamos esas dos alternativas. O tenemos 6, o tenemos 8. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál era lo correcto? 6, muy bien. Por lo tanto, quiere decir que si uno resuelve, el N da un entero de nuevo. O sea, esto cumple las reglas de Hickel y por lo tanto la piridina es aromática. Por lo tanto, la piridina es aromática. Que de nuevo no tiene relación con que esto tenga aroma, ya, sino que es un concepto químico. Sí tienen aroma, ya particularmente todos estos compuestos cíclicos que cumplen las reglas de Hickel tienen aromas, ya, muy particulares. Bueno, los compuestos nitrogenados, casi todos tienen aromas desagradables. Los compuestos nitrogenados tienen ese típico olor como a pescado podrido, ya. Es el aroma de un compuesto nitrogenado. Los compuestos orgánicos, muchos grupos funcionales son característicos. Por ejemplo, los ácidos carboxílicos. También muchos de ellos tienen aroma y tienen ese aroma como a... bueno, yo no sé si han estado cerca de un animal, por ejemplo, un caballo cuando transpira, o una cabra, un animal así más de granja, cuando ese animal está sudoroso, ese olor como medio picante que sale del cuerpo, ese es como un olor a ácido carboxílico, ¿ya? Por otra parte, los aldehídos y los ésteres tienen aromas un poco más agradables, sobre todo los aldehídos. Hay muchas sustancias aromáticas en las semillas, en algunos alimentos, que uno dice que es agradable, el olor a almendra o otra cosa, por lo general son aldehídos, ¿okay? Así que los grupos funcionales tienen aromas. Muy bien, pero esto lamentablemente todo lo nitrogenado huele mal, ¿ya? Concluimos de que el compuesto es aromático, y por lo tanto aquí hay una conclusión súper importante respecto a lo que estamos preguntando, si ese nitrógeno es o no básico. Y ahora yo les pregunto a ustedes, y acá es puro aplicar un poco de lógica, miren, en el primer caso, que es el correcto, o sea, acá cuando el par electrónico no entra a la resonancia, el par electrónico está disponible para captar un protón. Mientras que en el segundo caso, el par electrónico desaparece y el nitrógeno queda positivo. O sea, el par electrónico no está disponible para captar un protón. Pero en base al análisis que hicimos, el segundo caso no ocurre. El primer caso es el correcto, el par electrónico existe, está disponible. En conclusión, la piridina es o no básica. Repito y en resumen, el par electrónico está, no entró en resonancia. Entonces se puede protonar. Por lo tanto, la piridina es básica. Miren, voy a tener que desplazar esto para poder escribirlo. Concluimos que la piridina es básica. Pues su par electrónico está disponible. Ya, y para aquellos que les es más fácil cuando todo se hace gráfico, lo voy a dibujar. Y de hecho está bien así, yo creo que gran parte de los contenidos de una carrera científica se deberían siempre tratar de ilustrar. El tratar de memorizar todo, ¿no es cierto?, mediante lectura,
En el área de las ciencias no sirve. Para las humanidades sí puede servir, pero aquí no. Tenemos que hacer algún mono, tratar de dibujarlo para poder entenderlo mejor. Lo que voy a dibujar acá es la nube de los orbitales PZ. A cada átomo, incluyendo el nitrógeno, le sobró un orbital PZ. Se quedó horrible, así que... Ahí sí. Adicionalmente, al nitrógeno le sobró hacia afuera y hacia adelante un par electrónico sin compartir. Entonces, decimos que la nube electrónica del anillo está deslocalizada, ¿ok? Los orbitales están compartidos, la nube PZ está compartida, pero al nitrógeno le sobró un par electrónico sin compartir, que es perpendicular a la nube resonante del sistema aromático. Perpendicular al sistema resonante aromático. Coma, no está conjugado. Ese par electrónico no está conjugado. No puedo tomarlo y doblarlo y meterlo por la fuerza del anillo. No va a ocurrir como ya mostramos porque se generaba una geometría imposible. Así que se concluye que la piridina es básica. Y ahora ustedes estarán pensando, sí, que los nitrógenos son básicos. Tenían un pKa de más o menos como de 9. En este caso no es tan básico. Ya la piridina... El nitrógeno tiene un pKa de 5.2 aproximadamente. ¿Ya? Entonces tenemos que el nitrógeno tiene un pKa de 5.2, o sea, ustedes ahí dicen, a ver, hecho mano, clic, memoria 1, tengo que los nitrógenos son pKa 9, por lo tanto este nitrógeno es menos básico que una amina de pKa 9, porque tiene un pKa más bajo. ¿Eso qué significaba? Menos básico. Así que repasen un poco esos conceptos de pKa y traten de ejercitarse, escribirlo ustedes mismos para que vayan recordando. ¿Qué significa un pKa alto, un pKa bajo? Cuando se trata de una base, a mayor número es más básico. Pero cuando se trataba de un ácido, a menor número es más ácido. Bien, nos falta entonces todavía solucionar el problema de la anilina. Entonces pasemos a la anilina. Permítanme avanzar esto un poquitito. Y ahora vamos a dibujar la anilina. A primera vista, cuando uno ve la anilina, parece ser una típica amina de pKa 9, pero no lo es. Tiene un par electrónico y alguien va a decir, ah, entonces se puede protonar fácilmente, va a tener pKa 9 o más. No, un segundo, ya aquí pasa algo bien particular, no es una amina común y corriente. Tiene un par electrónico, sí, pero pasa algo. Y antes de empezar a hacer el análisis, veamos el puro nitrógeno y quiero que ustedes me digan, en base a lo que han estado estudiando, ¿qué hibridación tiene? Tiene 3 enlaces y un par electrónico. Tiene que ocupar 4 orbitales. ¿Qué hibridación va a tener? SP3, muy bien. Tiene hibridación SP3. Entonces uno dice, ok, si es un SP3... teóricamente debería ser un tetraedro regular desde el punto de vista electrónico. Ya, un segundo, para allá vamos, fíjense. Entonces, en teoría, voy a escribir acá, la geometría electrónica es igual tetraédrica. Así, un análisis rápido a vuelo de pájaros, dice SP3 tetraedro. Ya, pero aquí entramos al mundo de la resonancia, al mundo de la aromaticidad, y lo que va a ocurrir es que ese par electrónico sí puede entrar
al anillo aromático. Entonces yo no voy a hacer ningún análisis del benceno, porque uno, el benceno es cíclico, es plano, tiene 4N más 2, o sea, el benceno es aromático, ¿ya? Y además, en este caso particular, se incorpora dentro de la resonancia el par electrónico del nitrógeno. Observen lo que va a pasar, flecha de resonancia. El par electrónico entra al anillo de benceno y ese sí que puede entrar porque no me va a generar una geometría absurda. ¿Y cómo sabemos que no? Porque, bueno, veamos los productos. Uno tiene que ver qué es lo que se genera y ahí uno dice, a ver, generé algo raro, algo que no está de acuerdo a las estructuras de Lewis. Bien, tendríamos lo siguiente. Doble enlace nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. El par electrónico ahora quedó ahí, doble enlace. Recuerden que en el benceno son todos CH, o sea, tenemos, este era un CH, 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 son todos CH, por lo tanto acá queda una carga negativa, ¿no es cierto? Y en el nitrógeno, positiva. Ya, ¿se acabó la resonancia? No, pero un segundo, ese nitrógeno es absurdo y ahí ustedes dicen, a ver, ese nitrógeno tiene un enlace doble y dos enlaces simples, o sea, tiene hibridación SP2. ¿Ven algo absurdo geométricamente? La verdad es que no, porque lo que tenemos ahí es precisamente trigonal plano. No hemos generado ninguna geometría rara, incoherente con trigonal plano, o sea, con SP2. Generamos un nitrógeno SP2. Generamos una geometría trigonal plana. Así que sí puede ingresar un par electrónico desde afuera al benceno. La conclusión más relevante que quiero que graben a fuego, que sí puede ingresar, repito, un par electrónico desde afuera a un benceno. No desde un mismo átomo del benceno. Solamente desde afuera. Nunca va a ingresar de un nitrógeno piridínico. Bueno, terminemos de hacer la resonancia, porque aquí ya estamos entrando a este mundo de las resonancias que tiene el benceno cuando uno le conecta cosas por fuera. Fíjense que ahora este par electrónico puede seguir migrando. Y ahí, por favor, lo único que tienen que hacer es no generar estructuras con octeto expandido donde no las puede haber. Nada más que ser ordenado, meticuloso en ir trazando la resonancia. Movimiento. Y migración, porque si no el carbono de aquí abajo me va a quedar con octeto expandido. Si alguien tira el enlace y lo deja así nomás, ese carbono le va a quedar con octeto expandido. Recuerde, ese carbono es un CH, tiene un protón que no está dibujado. Le va a quedar un carbono con 10 electrones de octeto. Bien, por eso que tenemos que sacar el otro par electrónico al carbono vecino, y por lo tanto tenemos lo siguiente. Ya, arriba no pasó nada, quedó todo igual, pero aquí abajo se nos generó ahora la carga negativa. El par electrónico, y coloco el signo menos porque eso es carga negativa. ¿Ya? ¿Ok? ¿Puede seguir migrando? Por supuesto. Ustedes podrían ahora tomar el par electrónico, migrarlo hacia el lado, y para que ese carbono no quede con octeto expandido, volvemos a migrar el otro par pi sobre el carbono adyacente superior. Voy a desplazar esto un poquitito hacia la derecha y tendríamos. Ya, aquí va a quedar ahora, por lo tanto tengo ahí la carga negativa. Y ahora todavía nos queda una última. Y cuando hacemos ese último movimiento, fíjense, el nitrógeno recupera el par electrónico y el sistema vuelve a la neutralidad. Y ahora permítanme hacer un ajuste del enfoque porque quiero que vean todas las estructuras, ya desde la primera hasta la última, partimos acá, llegamos acá, tenemos entonces una, dos, tres, cuatro y cinco.
cinco formas mesoméricas en este caso, y a eso es lo que le llamamos una resonancia del benceno o del anillo aromático con un grupo funcional extra incorporado. Tenemos que entró un par electrónico al benceno. Entró un par electrónico y generamos toda una resonancia cíclica de ese par electrónico dentro del sistema. Y ahora tenemos que dibujar el híbrido. Y pasa algo bien curioso, porque al dibujar el híbrido, las densidades de cargas no van a ser las que uno esperaría a primera vista. Nitrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Ahora voy a dibujar los electrones en movimiento a través de todo el sistema y del nitrógeno hacia afuera. Nuestro híbrido tiene delta menos en las posiciones 2, 4 y 6. O sea, si es que uno numera esto como carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, en las posiciones 2, 6 y 4 se generó un delta menos. Ya lo voy a destacar. Un delta menos ahí. Y acá. Delta menos. Dicho sea de paso, ya cuando uno tiene un benceno sustituido, la nomenclatura griega para las posiciones, suponiendo que este es R, que sería posición 1, posición 2, 3, 4, 5 y 6, a las posiciones 2 y 6 se le llama posición orto y se abrevia con el prefijo griego una O minúscula en realidad solamente, cursiva, ¿ya? Una O cursiva. Todo esto se escribe con cursivas cuando uno tiene que colocar nombre. A ver, la posición orto sería las posiciones 2 y 6. Las posiciones 3 y 5 se les llama la posición meta. Y se puede ver con una M minúscula cursiva. Y la posición 4 se llama la posición para. Y la podemos abrir con una P. Es lo mismo ocupar números, pero es muy común en el caso de benceno ocupar esta nomenclatura griega, orto, meta y para las distintas posiciones del benceno ahí mostradas. O sea, posición 2,6, posición 3,5, como es simétrico, y posición 4. O sea, estamos diciendo que en el híbrido las posiciones orto y para son nucleofílicas, tienen densidad de carga negativa, mientras que, ¿qué delta tengo que poner sobre el nitrógeno? Un delta positivo. Gracias. Efectivamente, un delta positivo porque quedó gran parte del tiempo, 3 de 5, quedó positivo. Positivo, positivo, positivo. Al principio y al final no, pero casi todo el tiempo tuvo una carga más, por lo tanto hay que poner delta más sobre el nitrógeno. O sea, ¿qué significa eso? Significa que ese nitrógeno tiene una elevada tendencia a protonarse. Para que se protone tendría que captar un protón positivo. Entonces piensen un poco, el nitrógeno es positivo, ¿tendrá tendencia a captar un protón que también es positivo? No, ¿no es cierto? Porque carga igual se repelen, carga opuesta se atrae. Entonces, en este caso particular, vamos a decir de que ese nitrógeno es muy poco básico o también muy poco nucleofílico. Es lo mismo, es un nitrógeno poco básico, es un nitrógeno poco nucleofílico, porque tiene un delta más. Y yo les voy a dar el valor, el pK sub A de la anilina es 4.7, o sea, es menos básico que la piridina que veíamos recién. La piridina era 5,2, pero bueno, es que es una escala logarítmica, así que las diferencias decimales son significativas. Este es 4,7, o sea, es peor. Es muy malo como base. Anilina. Bueno, estas son las anilinas, los derivados de esta molécula son
pigmentos, se ocupan como pigmentos para teñir la ropa. O se ocupaban ya, porque igual son medios tóxicos. Estos compuestos, muchos de ellos son cancerígenos, así que ojalá no se sigan ocupando. Yo me acuerdo que antiguamente vendían hasta en la farmacia cajas de anilina, decía, para teñir géneros. Muy bien. Ya, 30 segundos ahí para que lo procesen. Y pasamos al siguiente. Este era el primer problema, ¿o no? ¿O era el segundo? Segundo, gracias. Entonces habría que hacer ahora un problema 3. Como pueden ver, la materia está siendo pasada a través de la resolución práctica de problemas. Creo que es la mejor forma, en vez de estar viendo teoría, 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 aquí hay que ponerlo en práctica, porque también así es como se va a evaluar, con ejercicios. La mejor forma es ir en la misma cátedra resolviendo problemas que incorporen los contenidos. Entonces, ahora, número 3. Un segundo para... Todo esto ya lo hemos visto. Eso también, 3. Ya. La anilina incorporó, ¿no es cierto?, el par electrónico. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Trazar las resonancias de ya, este compuesto se llama nitrobenceno. Un compuesto orgánico inmisible con agua, se ocupa en reacciones químicas. A partir del nitrobenceno uno puede generar anilina. A partir del nitrobenceno también se pueden generar sustancias de carácter explosivo, se pueden generar fármacos, tiene una infinidad de aplicaciones esa pequeña molécula que ven ahí. El nitrobenceno tiene un grupo funcional nitro, valga la redundancia, que lo vamos a tener que desarrollar para poder entender cómo es la resonancia. Entonces, ahora voy a volver a dibujarlo, pero desarrollado. ¿Qué necesitan ustedes para hacer eso? Solamente las valencias. El nitrógeno tiene valencia 5, el oxígeno 6. Por lo tanto, ustedes tienen que dibujarlo desarrollado y se van a dar cuenta que la única estructura posible es la que estamos trazando ahora. O sea, un nitrógeno con un enlace covalente coordinado, carga positiva y el oxígeno negativo. Nótese que la carga neta es cero, pero el grupo nitro tiene cargas internas. El grupo nitro es un grupo neutro donde todos los átomos tienen octeto completo. Ya los dos oxígenos están con octeto completo y el nitrógeno, yo sé que cuando uno ve una carga positiva uno se asusta y dice, el nitrógeno está positivo, pero tiene octeto completo. Si ustedes le cuentan ahí los electrones en total, también tiene octeto completo. ¿Ya? Antes de empezar a meternos con el benceno, veamos qué le pasa al mismo nitro. Fíjense que al mismo grupo nitro, entonces aquí previamente, el mismo grupo nitro tiene una resonancia. Donde ahora el otro oxígeno quedó negativo. El mismo nitro tiene una resonancia interna, por lo tanto, en el grupo nitro, los dos nitrógenos tienen delta menos. Los dos nitrógenos son ricos en electrones, los dos oxígenos son ricos en electrones, los dos oxígenos tienen delta menos. Importante para tenerlo en cuenta cuando dibujemos el híbrido, ¿ya? Ya, entonces ahora voy a ir hacia la derecha, voy a seguir acá, lo hice en gris porque ese era algo preliminar, por así decirlo. Sabemos que el nitro tiene resonancia interna. Ahora, ¿qué ocurre con el benceno? El benceno no puede recibir absolutamente nada
del nitrógeno, porque el nitrógeno es electrodeficiente. El nitrógeno no tiene pares electrónicos que pueda incorporar al anillo. Por lo tanto, del anillo pueden salir electrones hacia el nitrógeno electrodeficiente. O sea, eso que vemos ahí. El nitrógeno no puede quedar con octeto expandido, por lo tanto, el par sale para afuera y del nitrógeno-oxígeno tiene que migrar porque si no nos quedaría con octeto expandido. Bien, después de hacer eso, tendríamos la siguiente situación. Nótese que el nitrógeno sigue quedando con carga positiva, el oxígeno de la izquierda con carga negativa y el de la derecha ahora quedó con carga negativa. Por lo tanto, en posición orto adyacente a donde está el enlace carbono-nitrógeno, quedamos ahora con una carga positiva en esa posición. Ahí quedó ahora una carga más porque hemos sacado de ahí este enlace y por lo tanto le hemos sacado un electrón a ese carbono, quedó positivo. ¿Ok? El nitrógeno sigue quedando positivo con 4 electrones de valencia, los dos oxígenos negativos. Carga neta, 0. ¿Ok? Pero hemos generado una deficiencia electrónica dentro del anillo. A continuación, podríamos mover, por así decirlo, la carga positiva dentro del anillo. No es que la carga positiva se mueva, recuerden que la carga positiva es ausencia de algo, ausencia de electrones. Entonces no es que la carga positiva se mueva, sino que los electrones del benceno se mueven y la deficiencia de carga queda en otra parte. Fruto de ese movimiento que estoy mostrando ahí abajo, nos va a quedar una estructura simétrica, con dos dobles enlaces de esta manera, y el grupo nitro de arriba que no le hemos hecho absolutamente nada nuevo. ¿Ya? Y respetamos entonces, el nitro tenía más, menos, menos, esto de acá va a tener más ahora en posición para, sea en la posición 4 respecto al grupo nitro. ¿Podemos seguir moviendo la carga, entre comillas? Sí, podríamos tener ahora este movimiento, una translocación hacia abajo. Ya, y la carga positiva ahora va a quedar entonces arriba, de nuevo en posición orto. Pero a la derecha, no está en la misma posición inicial. Recuerden, la molécula nosotros no la estamos rotando, lo que estamos moviendo son los electrones, no la molécula. Y ahí ya nos estamos aproximando al final del problema, porque ahora ya no tenemos cómo mover más, entre comillas, la carga positiva dentro del anillo. Sí podríamos devolvernos, y por lo tanto, si nos devolvemos, significa que podemos tomar un par electrónico de alguno de los oxígenos, de cualquiera, y devolverle la aromaticidad al anillo de benceno. Respecto a la estructura inicial, la única diferencia es que esta ahora tiene los enlaces del benceno alternados. Entonces, ahora el grupo nitro vuelve al estado inicial. Y ahí terminamos, vamos a encerrar todo eso, no hay más. Voy a hacer aquí un zoom negativo para que se vean todas las estructuras resonantes. Ahí están todas, ¿ya? Ahí tenemos todas las formas resonantes, desde la forma 1 a la final. A ver, coloquemos los números normal, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 en total, incluyendo la del grupo nitro, y vamos a dibujar inmediatamente el híbrido. El híbrido es fácil ya para ustedes, porque tienen que dibujar la conectividad sigma, o sea, dibujar el híbrido es siempre más fácil que hacer las resonancias, ¿ya? Dibujar la conectividad sigma, y luego hagan línea punteada a lo largo de todo el sistema que se movió.
y colocamos los deltas. Ya, cuidado, no se vayan a equivocar ahí, porque tenemos delta menos. ¿Dónde quedaron siempre los delta menos? Muy bien, en los oxígenos. Hubo siempre carga positiva en el nitrógeno. Yo le coloco siempre deltas a todos, no me hago problema por eso. Hay algunos libros que colocan un más, porque dicen que siempre está positivo. No nos hagamos problema, coloquemos todo con delta. Para efectos prácticos es lo mismo, porque en realidad la teoría que está por sobre todo esto es la teoría del orbital molecular. Y ahí el tema del enlace es una cuestión incluso flexible. ¿Ya? ¿Cómo uno define un enlace? Un enlace no es una barrita que conecta dos átomos. Bueno, pero ahí ya entramos incluso en un mundo ya de especulación filosófica respecto a las moléculas. Vamos a los deltas dentro del benceno. Tenemos que en posición orto vamos a tener delta más. ¿Y dónde más? En el de abajo, muy bien, posición para. Hemos logrado entonces llegar al producto final, o sea, perdón, al híbrido final. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes que los ordenen, todas esas formas mesoméricas que sean ordenadas desde la más estable a la menos estable. Las más estables son aquellas que no generan octetos incompletos. Entonces, si ustedes se fijan, siempre que haya un carbocatión, hay octeto incompleto. Repito, siempre que haya un carbocatión, hay octeto incompleto. Entonces, ¿en cuáles siempre hay carbocationes? Muy bien, 3, 4 y 5 tienen carbocationes, entonces yo los voy a marcar acá. Estos carbocationes son carbonos, ¿ok?, con octeto incompleto. Siempre los carbocationes son carbonos cationes, el nombre lo dice, o sea, tienen octeto incompleto, están positivos, les falta. Y ustedes pueden contar y tienen efectivamente deficiencia, tienen un total de 6 electrones de octeto y no 8. Entonces ahí les queda como análisis personal para la casa, ustedes si no los ven, desarrollen la molécula átomo por átomo y van a ver que efectivamente no tienen 8 electrones de octeto, tienen 6. Pero el nitrógeno, profesor, también está positivo, pero el nitrógeno sí tiene octeto completo. Ustedes pueden hacer el cálculo y sí está completo, ¿ya? Entonces pasa algo bien curioso y es que en la estructura, a ver, creo que la 2 no es igual que la 6, ¿no es cierto? Entonces la 1, la 2 y la 6 son iguales, porque la 1, la 2 y la 6 tienen en los tres casos el benceno neutro, en los tres casos un nitrógeno más y en los tres casos un doble enlace. Así que la 1, la 2 y la 6 son las más estables porque no hay octeto incompleto y son equivalentes. Entonces voy a escribir acá 1 igual 2 igual 6. Y eso es más estable que la 3, 4, 5. Pero ¿cómo ahora ordenamos la 3, la 4 y la 5? ¿Ya? Observen que la única diferencia entre la 3, la 4 y la 5 es dónde está la carga más del benceno. La carga más en la 3 está en posición orto respecto al nitro, y en la 5 también, pero a la derecha, o sea, la 5 es idéntica a la 3. La única diferencia es que acá está a la izquierda, y en la 5 está a la derecha, la carga positiva respecto al grupo nitro. La única diferencia es, por lo tanto, la 4, la estructura 4. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Las cargas positivas prefieren estar juntas o separadas? ¿Cuáles cargas positivas? ¿La del nitrógeno con la de carbocatión prefieren estar juntas o separadas? Separadas, porque son igual signo. Entonces, díganme ustedes, ¿en cuál de estos casos las cargas positivas están más separadas? ¿En 3 y 5 o en la 4? En la 4, muy bien, están súper separadas, por lo tanto la 4 es más estable o más inestable.
ya más estable, hay opiniones divididas, pero nada, porque se enredan un poquitito. Repito, las cargas positivas, como son iguales, prefieren estar separadas. Entonces, la 4 es más estable que la 3 y la 5. Entonces, este sería el orden de estabilidad de las formas mesoméricas. ¿Ok? Estabilidad, puedo escribir acá, de formas mesoméricas. Profesor. Sí, hay alguien preguntando digitalmente, pero no se escucha bien. Hola, profe. Adelante. Sí, una pregunta. ¿La resonancia del nitro se cuenta como la resonancia de toda la molécula? A ver, el grupo nitro forma parte de la molécula y la molécula hay que analizarla como un todo. O sea, en este caso particular, si ustedes se fijan en el híbrido, sí tomamos en cuenta la resonancia del grupo nitro. O sea, si se toma en cuenta porque al final hay que dibujar un híbrido. No podemos obviarlo. Yo por eso hice la resonancia del grupo nitro en un comienzo. Y eso nos ayudó a ver la distribución de cargas en el grupo nitro. O sea, si yo no hubiese hecho la resonancia del nitro, hubiese dicho, ah, es solamente el oxígeno de la derecha el que tiene delta menos. Falso, los dos oxígenos tienen delta menos porque tienen resonancia interna. Así que sí hay que hacer la resonancia de un grupo funcional como el nitro o el que sea cuando la tiene. Bien, llegado a Perfecto. este punto, ok, llegado a este punto, vamos a hacer una pequeña sistematización porque yo sé que igual a ustedes les interesa que uno pueda, de alguna manera, tener alguna pequeña regla, cómo resonar en un anillo de benceno cuando uno tiene un grupo con electrones o un grupo sin electrones, como en este caso. Entonces eso lo vamos a sistematizar, pero primero, a ver, para no perderme, este era el problema 3. Ya, entonces, vamos a escribir acá, en resumen, siempre que tengan un grupo funcional, llamémosle un átomo A, con lo que sea, para el otro lado, R, y si ese átomo A tiene uno o más pares electrónicos, siempre la resonancia va a ser hacia el benceno. Siempre, sin excepción. Basta que el átomo A tenga un par electrónico o más, siempre la resonancia es hacia el benceno. Así de simple. O sea, la resonancia va a ser igual que la que hicimos para esa anilina que vimos como ejemplo. Primero, ¿ya? Con esta regla pueden resolver cualquiera porque se repite el proceso de manera idéntica a la anilina. Por lo tanto, eso significa que en resumen, ustedes van a generar un híbrido de este tipo. En resumen, siempre se va a generar un híbrido donde vamos a tener que nuestro benceno va a ser nucleófilo en posición exorto y en posición para. Es un nucleófilo en posición orto, en posición para, o sea, vamos a decir que A, el átomo A, es un dador electrónico. También se le llama un activador del benceno. Activador del benceno. Ahora, yo sé que esto suena medio raro ya, un activador del benceno, porque uno dice, ¿y en qué sentido lo está activando? Si lo único que hizo fue mover electrones, sí, pero piensen un poco. Dijimos delante que los compuestos aromáticos son estables, los compuestos aromáticos no reaccionan fácilmente, ¿ya? Los compuestos aromáticos no se destruyen fácilmente, pero cuando uno le conecta ahí arriba un átomo A, ese átomo le inyecta electrones al benceno, o sea, lo enriquece en carga, la energía de ese benceno aumenta y por lo tanto tiene mayor tendencia a actuar como un nucleófilo en reacciones químicas. Por eso se le llama un grupo activador. Un grupo activador es un grupo que le inyecta electrones al benceno y lo transforma en un benceno nucleofílico.
Y la próxima clase, si es que el tiempo nos da, vamos más o menos bien con los contenidos, vamos a tener que ver interacciones intermoleculares y ahí les va a quedar claro, por ejemplo, cómo interactúan las bases nitrogenadas en el ADN, porque voy a colocar ejemplos biológicos y ustedes se van a dar cuenta de que esto se aplica ahí. En el ADN, las bases nitrogenadas púricas y pirimidínicas están, por así decirlo, una arriba de la otra y son anillos aromáticos planos. Y uno es rico en electrones, el otro es pobre en electrones, y eso produce cierto acoplamiento o atracción electrónica. ¿Ya? Bueno, acá entonces tenemos el segundo caso ahora, que es cuando el átomo, llamémoslo ahora el átomo B, no tiene un par electrónico, pero en vez de tener un par electrónico, tiene hacia alguna parte un doble enlace. Cuando el átomo B no tiene par electrónico, pero en vez de eso tiene un doble enlace. Si el átomo B tiene un doble enlace, entonces va a ocurrir el proceso inverso. Del benceno salen los electrones hacia B. Y por lo tanto el benceno va a generar las mismas resonancias que vimos para el grupo nitro. En resumen, el híbrido es como sigue. Nótese que a veces en R' no hay nada. El punto es que ese átomo B tenga un doble enlace hacia alguna parte, ¿ya? Habiendo un doble enlace, ocurre este proceso y vamos a tener que nuestro híbrido, ya lo mismo, ¿no es cierto? Los electrones se movieron, pero hacia afuera, por lo tanto, la línea punteada queda igual que en el primer caso, pero la distribución de cargas cambia. Ahora nuestro benceno es un benceno con delta más en posición orto, en las dos, y con delta más en posición para. Decimos en este caso que nuestro átomo B actuó como un aceptor electrónico. Aceptor electrónico. Y vamos a decir en términos técnicos que este grupo es un grupo desactivante del benceno. O sea, es un grupo que le está robando electrones. Y por lo tanto, estamos generando un benceno, ¿cómo le llamaríamos si el anterior era nucleofílico a este? ¿Cómo le vamos a llamar? Muy bien, un benceno electrofílico. Con este resumen, ustedes van a poder resolver lo que sea. Yo les voy a dejar acá algunos problemas como tarea. A ver, ya, voy a reducirlo para no eliminarlo. Ustedes van a resolver las siguientes resonancias. Van a resolver el fenol. Van a resolver la benzamida, van a resolver la acetofenona, y el último, van a resolver el bromobenceno. Entonces ahí tienen cuatro moléculas para resolver. Si tienen dudas, la otra semana me pueden comentar, no hay ningún problema. Son compuestos con grupos funcionales conectados al benceno, 1H,
una amida, un halógeno, un carbonilo de cetona, van a encontrarse con ambos casos. Ya, mi consejo es que primero se detengan un segundo y digan, a ver, ¿qué tengo conectado? ¿Un átomo con electrones o un átomo que no puede aportar electrones? Ya, entonces ahí, en base a eso, van a poder resolver el problema sin ningún inconveniente. Bien, llegado a este punto, vamos a dejar introducido un tema ya en los últimos 15 minutos de clase que quedan. Anoten, por favor, como título: análisis conformacional. Análisis conformacional. Cuando digo análisis conformacional, estoy hablando de los cambios que experimenta una molécula en función de la temperatura, me refiero a los cambios en sus conformaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Las moléculas no son rígidas, salvo algunos casos particulares. Las moléculas, por lo general, tienen libertad de movimiento en sus enlaces. La pregunta es, ¿cómo podemos entender esa libertad de movimiento? ¿Cómo podemos dibujarla? ¿Y cómo podemos predecir qué conformación va a ser más estable que otra? Siendo una conformación un análisis estructural puntual en un tiempo determinado a una temperatura dada. Ya, pero como todo eso suena medio enredado, vamos a la parte gráfica. Primero, tenemos que entender que siempre que dos átomos estén conectados con un enlace sigma, los enlaces sigma son de naturaleza rotable. ¿Cuándo algo no va a poder rotar? Cuando esté, por ejemplo, dentro de un ciclo, cuando sea una estructura rígida, mecánicamente hablando. Pero cuando tengan enlaces dobles o triples, esos enlaces no son rotables. Siempre que tengan enlaces doble o triple, no los pueden rotar, están fijos, no hay posibilidad de rotación. Por eso que nos vamos a detener un segundo en los alquenos, antes de ver los conformeros que sí pueden rotar, ¿ya? Entonces, en el caso de los alquenos, o sea, todos los hidrocarburos con enlaces dobles, como estamos viendo acá, los alquenos poseen lo que se llama isomerismo geométrico. ¿Perdón, cómo? Los alquenos son cualquier hidrocarburo con enlace doble. Un alqueno tiene enlaces dobles, un alcano no tiene enlaces dobles. Y un alquino tiene enlaces triples. Ya, pero no se asusten, yo no voy a preguntar nomenclatura en la prueba porque es tremendamente aburrido y no les aporta nada. De hecho, el día de mañana, si en una tesis quieren, por alguna razón tienen que colocar el nombre UPAC de una molécula que ocuparon en algún trabajo o algo así, ustedes van a estos software o a estas plataformas online que hay, ustedes escriben la estructura y les genera el nombre. Así que hoy en día ya no tiene mucho sentido enseñar nomenclatura como se hacía en antaño, y uno pasaba semanas aprendiéndose una infinidad de reglas de memoria, y no tiene mucho sentido hoy por hoy. Los alquenos tienen enlaces dobles y presentan isomerismo geométrico. Bueno, vamos a decir que son isómeros, entonces nuestra definición es que son isómeros compuestos con igual fórmula, pero distinta estructura. Son isómeros compuestos con igual fórmula, pero distinta estructura.
Vamos hacia allá. Comparemos las siguientes dos moléculas. En ambos casos, tenemos que este compuesto se llama 2-buteno. Porque si ustedes lo numeran, tendríamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. 1, 2, 3 y 4. Y como tiene 4, es un derivado del butano, y en la posición 2 nace el doble enlace, se llama 2-buteno, pero no hay libertad rotacional. O sea, son moléculas distintas, no pueden interconvertirse una en la otra, no puedo girar el doble enlace. ¿Eso qué significa? Significa que los grupos CH3, llámese los grupos metil, están en lados distintos si es que uno traza acá un plano de simetría. Voy a trazar acá un plano imaginario de simetría a lo largo del enlace, y si ustedes se fijan, tenemos que en el primer caso están al mismo lado, y en el segundo caso están en lados distintos. Entonces, en el primer caso le vamos a llamar, cuando están para el mismo lado, le vamos a llamar Z, 2-buteno, y cuando están en lados distintos, E, 2-buteno. Esa es la nomenclatura más correcta, ¿ya? O sea, yo les podría preguntar si algo es E o algo es Z, sin necesidad que tengan que escribir el nombre IUPAC completo, pero sí sean capaces de identificar esto. Ahí tenemos isómeros geométricos. La fórmula en ambos casos es C4H8. En ambos casos es la misma, pero uno de ellos es el Z2-buteno, el otro es el E2-buteno. Son igual fórmula, pero distinta estructura orgánica. No hay rotación, no se puede interconvertir uno en otro. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la regla? Porque resulta de que aquí sí quedaron, ¿no es cierto?, para el mismo lado también los hidrógenos que no están dibujados. Yo no los dibujo por lo general, ya porque uno tiene que saber que hay hidrógenos implícitos para completar la valencia. Vamos a aplicar reglas porque no siempre va a ser tan evidente como en este caso. Para poder determinar si un alqueno es E o Z, se tienen que aplicar lo que se conocen como las reglas SIP. Que vienen de sus autores. Kahn, Ingold, Prelog. Y estas reglas dicen que, número uno, se deben establecer prioridades en base al peso atómico. Se deben establecer prioridades en base al peso atómico. ¿Prioridades de qué? De los átomos, como ya voy a explicar. Primero me interesa dejar sistematizadas las ideas generales. Se deben establecer prioridades en base al peso atómico. Segundo, si el peso atómico es el mismo, se deben comparar los átomos siguientes. Si el peso atómico es el mismo, se deben comparar los átomos siguientes. Y tercero, se pueden interpretar los enlaces múltiples de la siguiente forma. Y puse interpretar ahí grande con mayúscula porque, insisto, esto es una interpretación mental. Es una regla mnemotécnica, no quiere decir que la molécula se va a transformar como lo que yo voy a hacer a continuación. Repito, se deben interpretar los enlaces múltiples de la manera siguiente. Si uno tiene, por ejemplo, un enlace doble, se puede interpretar como si eso fuera el átomo A unido dos veces al átomo C.
Y a su vez, el átomo C también está unido dos veces, pero ¿a quién? Al átomo A. Entonces, faltaría dibujarle un A, y a ese también faltaría dibujarle un A. Ese es un ejemplo puntual, específico, que los enlaces múltiples, como por ejemplo un enlace doble, uno lo puede interpretar así, como que el A está unido dos veces, ¿no es cierto?, o a dos átomos C, y cada C está unido al revés a dos átomos A. Es una interpretación, es una aplicación de la regla, no quiere decir que la molécula se comience a transformar en eso, para nada. Ya vamos a aplicar estas tres reglas a algunos alquenos donde ustedes me van a decir si son E o son Z. En antaño, a estos que eran Z, se les llamaba los cis, o sea, este se llamaría cis-2-buteno. A ver, lo voy a dejar escrito ahí. Con cursivas, uno escribía cis-2-buteno. Y el otro, el E, se llamaba trans, también con cursivas, 2-buteno. Esa nomenclatura de cis y trans se ocupa en ciclos, no en alquenos. En alquenos se ocupa la terminología E mayúscula o Z mayúscula, y que dicho sea de paso, son también en cursiva. ¿Y a quién se le ocurrió? Bueno, casi toda la química viene de Alemania, de otros países. Bueno, esto E y Z son términos alemanes, ¿ya? Que allá para ellos es fácil identificarlos como Z, algo que queda al mismo lado, y E, algo que está al lado opuesto. Bien, apliquemos entonces las reglas al siguiente problema. Tal vez vamos a alcanzar a hacer uno solo por la hora, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo este asunto. Ahora ya no es tan fácil ver si es que ese alqueno es E o Z, porque está lleno de cosas. Tiene un cloro, un bromo, un metil ahí directamente conectado. Entonces uno dice, ¿qué es lo que es E o Z? Bueno, de partida yo voy a darles el nombre para que ustedes ahí lo puedan dejar registrado. Dijimos el nombre Yupac, es que uno parte nombrando desde el punto más cercano al doble enlace y más cercano a algún átomo pesado. En este caso tendríamos que partir desde acá abajo, no al revés, porque si ustedes parten de acá arriba, ya del metil de acá, que aparentemente uno siempre tiende a ir de izquierda a derecha, ¿no es cierto? O sea, uno diría 1, 2, 3. El doble enlace nacería en el carbono 3, no nos conviene eso. Queremos que el doble enlace nazca en la numeración más baja. Entonces parto acá abajo, 1, 2, partió en el carbono 2, y de ahí sigo por la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? La cadena más larga posible que contenga el enlace doble. Entonces, 3, y como quiero la cadena más larga, ¿sigo para la izquierda o sigo para arriba? Tengo que seguir para la izquierda porque para arriba se nos acabó la cadena. Entonces, 4 y 5. Por lo tanto, esta cosa es un 2-penteno, ese sería el nombre principal, 2-penteno. Eno significa que hay un doble enlace que nace en la posición 2. Penta significa 5 átomos de carbono en la cadena principal. Y en orden alfabético, si ustedes se fijan, bueno, acá tenemos un bromo, tenemos un cloro y tenemos un metil. Por lo tanto, en orden alfabético, esto sería, ya, perdón, se desenfocó. Esto sería, vamos para acá, sería 1 bromo guión, y justo ahí me queda en el mismo orden de los números, ya 2 cloro guión 3 metil 2 penteno. Ahí estaría el nombre completo. Sí, pero aún falta algo, que es lo que es E o Z, porque nos da lo mismo si es que el cloro está arriba o está abajo.
o cualquiera de los otros sustituyentes, ya no da lo mismo. Entonces tenemos que decir qué es lo que es, E o Z. Muy bien, para ello ustedes hacen lo siguiente. Olvídense por un segundo del nombre, y con esto quiero terminar, para no abusar del tiempo de ustedes, miren. Me quedo pegado el tablet, ya también el tablet está medio cansado. Entonces, observen. En el carbono 2, en el carbono 2, porque esto se hace en el alqueno, ¿quién tiene mayor peso atómico? ¿El cloro o el carbono 1? Tengo que comparar los que están directamente unidos. ¿Quién tiene mayor peso atómico? ¿Ya? El cloro, ¿no es cierto? Porque en el carbono 2 tengo que comparar los que están directamente unidos. ¿El cloro o el carbono 1? Ahí hay un carbono en esa posición 1, en un CH2. Tiene mayor peso atómico el cloro. Por lo tanto, le voy a colocar un asterisco. Y finalmente, en el carbono 3, ¿quién tiene mayor peso atómico? Estamos empatados porque tengo, y lo voy a hacer en color verde, tengo carbono versus carbono. Pero luego, después, el carbono de arriba, aquí estamos empatados, ¿qué más tiene? Hidrógeno. ¿Y qué más tiene el carbono 4? Otro carbono conectado a él. Me conviene ir para allá. Entonces, ¿quién tiene mayor peso atómico? ¿Carbono o hidrógeno? El carbono. Por lo tanto, la prioridad está hacia abajo. Los elementos de mayor prioridad quedaron para el mismo lado o para lados opuestos. Opuestos. Por lo tanto, ¿qué es lo que es? ¿E o Z? Muy bien. Entonces se llama E, 1 bromo, 2 cloro, 3 metil, 2 pentel. Ya, lamentablemente, el nombre es largo, pero aquí, más que la nomenclatura, a mí me interesa que se den cuenta si algo es C o si algo es Z. Así que gracias por haber participado. Esta es la última diapositiva de la clase.